Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Tal el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Se divirtieron? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, descansé un poquitito también, que es importante retomar fuerza, ¿verdad? Para continuar. Bueno, vamos a empezar porque ya son las 8, al menos en mi reloj. Y pues nada, vamos a hacerle honor a aquellos que ya estaban conectados, a los que fueron puntuales. Bueno, a ver, la semana pasada estuvimos viendo bastantes generalidades de el inbound marketing, ¿verdad? Hemos visto que pues es un poquito más profundo de lo que normalmente vemos en el marketing digital. Usualmente la gente lo que ve en marketing digital es el uso de redes sociales. Por lo general, si usted le pregunta a alguien qué entiende por marketing digital o qué le viene a la mente cuando hablamos de eso, pues básicamente de un 60, 70% se queda con manejo de redes, o sea, tener perfiles en redes sociales y estar activos. Pero realmente, como hemos venido viendo, pues más allá de eso, ¿verdad? Un poquito más profundo, tener estrategias y demás. Entonces, el hacer inbound marketing, pues nos obliga a hacer, digamos, a profundizar más en cada una de las estrategias que nosotros queramos, implementar. O sea, el cliente, como siempre, tiene que estar en el centro de la estrategia y lo que debemos procurar es que todo aquello que nosotros vayamos a presentarle al cliente, pues obviamente tiene que ser información que a ellos les beneficie, ¿verdad? Realmente en Internet está tan lleno de información que digamos que si nosotros no somos astutos y no logramos entender a nuestro cliente ideal, entender a nuestro segmento de mercado, a nuestra audiencia, va a ser bien difícil que nos presten atención y no me van a dejar mentir. Yo sé que ustedes siguen una cantidad de perfiles en internet y de repente pues nada más los buscan cuando realmente van a comprar algo, pero aún así, si llega otro perfil, otra empresa con una mejor propuesta de valor y una mejor propuesta en contenidos que les ofrecen, usualmente ustedes terminan o todos terminamos decantando por investigar más, ¿verdad? De ese otro perfil que a lo mejor era nuevo y que nos llama la atención. Entonces, imagínense la gran competencia que tenemos actualmente, que debemos de ser muy, pero muy acuciosos en este tema. Por eso es que tenemos que prestarle una gran atención a los activos que nos genera el inbound marketing, que como les digo, es más profundo de una estrategia general de marketing digital. De hecho, el inbound tiene que estar dentro de la estrategia, si no es que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, uno de los activos es el canal de captación de registros, independientemente de los medios de pago. Es decir, nosotros con el inbound marketing, con la estrategia correcta, podemos aumentar, como lo veíamos en las estadísticas que les presenté, un par de estadísticas la semana pasada, podemos incrementar hasta en un 7.9, creo que decía, la cantidad de registros. ¿Por qué? Porque si yo obtengo algo, siempre que entro a una página que estoy buscando información o me mandan un correo, si ese contenido es interesante, es, digamos, que es lo que yo ando buscando, ahí sí yo voy a proporcionar mis datos. Pero si es un contenido que no viene al caso para mí, o sea, que no es lo que yo necesito en un momento dado, y escuchen bien las palabras que estoy utilizando, lo que yo necesito, entonces lo dejo pasar. Y entonces la clave del juego acá en el marketing, en el inbound marketing, es que como empresa, yo te ofrezco algo gratuito, una guía, un libro gratuito, una clase, una masterclass gratis, pero con el objetivo que tú me dejes tus datos, porque ese es el gran activo del inbound marketing, esa
base de datos que yo pueda llegar a construir y la cual pueda empezar a nutrir. Entonces, me importa mucho la captación de datos, pero yo tengo que hacer la estrategia correcta. Es decir, yo no puedo aventarle un contenido a una audiencia que ni siquiera la he estudiado, porque todo ese esfuerzo se va a ir a la basura. Entonces, el dinero que yo esté invirtiendo en eso, aunque yo no esté pagando publicidad, pero recuerden que ya invirtieron tiempo en construir el contenido, en seleccionar el canal en el cual lo van a poner a disposición de la audiencia, y entonces es tiempo, y el tiempo vale oro. Entonces ya perdí tiempo, ya perdí dinero. Entonces tenemos que ir en función de eso, de buscar que nuestro contenido sea visible en los buscadores. O sea, actualmente les decía yo el día viernes que nosotros estamos en los buscadores no porque nos parezca lindo tener una página web, es que ahí está la gente. O sea, alguien que va a un buscador y escribe una frase, escribe una oración o un conjunto de palabras claves, lo que está haciendo es buscando de manera activa dónde comprar, dónde gastar su dinero, a dónde va a ir de vacaciones, a dónde quiere comprar unos nuevos lentes, a dónde quiere ir a pasar consulta, a dónde quiere ir a estudiar. Entonces, es gente que ya tiene la decisión de comprar algo. Y entonces yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar subiendo contenido de valor, mi página web tiene que marchar de manera correcta, tengo que tratar de ubicarme en los 10 primeros lugares de búsqueda, que eso se hace a través de las estrategias SEO, que son estrategias para optimización de mi página web. Y entonces ahí es que la gente puede tener la oportunidad que me encuentren, y es más rápido. O sea, la temperatura de un lead que llega de buscadores es mucho más alta que la que podemos encontrar en redes sociales. ¿Por qué? Porque usualmente en redes sociales a lo mejor yo no estoy buscando eso, sino que me aparece la publicidad y ya, bueno, qué chévere, tal vez la vea o tal vez la ignore. Pero alguien que va a Google, algún buscador, y pone una frase en particular, está ya así a un paso de hacer esa compra. Entonces yo tengo que ponerme las pilas para poder llegar ahí, para ser visibles en los motores de búsqueda. Y una vez que captamos esos datos, como les decía, el gran diamante de esta metodología Inbound es la base de datos. Les había comentado yo el día de jueves también, o el viernes, no sé cuál de los dos días, que antes que, o todavía a la fecha, cuando contratan a un vendedor y le preguntan si tiene una base de datos, va a tener mucho más valor que una persona que se dedica a las ventas que no tiene una base de datos. ¿Por qué? Porque tener contactos a quienes intentarle vender, tener esa comunicación directa, es estar un paso adelante, porque si yo no tengo una base de datos, tengo que crearla, tengo que invertir en contenido, tengo que invertir en tiempo, tengo que invertir en publicidad para poder hacer llegar esos datos a mi base. Sin embargo, cuando yo ya tengo una base, pues tengo camino ganado, y por eso es que son tan importantes los contactos. Y es lo que todas las empresas quieren. Y si ustedes entran a una página y les van a decir, deja tus datos, por favor, si entraron a un link de publicidad, deja tus datos. O sea, estamos inundados de formularios, pero porque es lo que queremos, es que queremos comunicarlos con todos los leads para poder irlos cualificando. Entonces les decía yo que a mayor prospectación, mayor será la posibilidad de que yo pueda llegar a cerrar un negocio. O sea, yo no me voy a conformar con tener 10 contactos. O sea, si la probabilidad es que es el 10% que yo, cuando mucho, voy a llegar a esos contactos, es decir, que de 10 me va a comprar uno, ¿y yo qué voy a hacer con uno? Entonces, si yo quiero que me compren 50, yo tengo que tener por lo menos unos 200, 300 contactos para tratar de ver si lo logro. Claro, no es una regla general, pero es como un promedio. Y luego otro de los activos es el alcance. El alcance vamos a tenerlo a través de los contenidos y tratar de llegar a un público más amplio que crea en la marca. Siempre la marca va a ser importante. Si nosotros tenemos una marca y tenemos una fuerte personalidad digital, eso siempre nos va a ayudar, eso siempre nos va a poner un paso adelante. Por lo tanto, si ustedes ya tienen una marca o están pensando en ella, cuídenla.
todo, absolutamente todo lo que ponen en sus perfiles oficiales de redes sociales, en su página web, y que tenga el logo de su empresa o de su emprendimiento, cuide errores ortográficos, cuide paletas de colores, cuide que su marca no sea relacionada con temas controversiales, cuide todo, absolutamente todos los detalles. ¿Por qué? Porque la marca o la personalidad digital es importante ahora mismo. Y si a eso le sumamos que la experiencia del cliente cuando lleguen a nuestra tienda física, a nuestro restaurante, a nuestro consultorio, es satisfactoria, entonces el universo se empieza a alinear y entonces empezamos a fortalecer nuestra marca tanto en el mundo offline como en el mundo online. Entonces, le estamos proporcionando a las personas una experiencia de marketing o de experiencia satisfactoria al cliente 360, que involucra todos los puntos donde yo puedo tener contacto con las personas. Y entonces, en la medida que lo voy fortaleciendo, mi alcance va siendo más fuerte y va a ser sostenido en el tiempo, no va a ser algo efímero, no nos vamos a convertir en la moda del momento, que está muy bien, que volverse viral, etcétera, etcétera, pero que al cabo de cuando acabe ese post viral, no tenemos nada más que ofrecer. Entonces no es solo llegar, es tratar de mantenerse, esa es la clave. Y pues eso lo logramos también a través del contenido. Ya les he venido mencionando eso, el contenido tiene que ser importante, o sea, yo no puedo estar subiendo lo que se me ocurre ahorita porque ya, sino que tiene que obedecer a una estrategia, a algo que yo quiero impulsar en un momento dado, a un objetivo específico que se desprende de un objetivo general. Y luego tenemos el tema del branding, siempre de la mano de fortalecer la marca. Verán, el branding es, hay cursos completos acerca de cómo fortalecer la marca, de cómo trabajar la marca. Y entonces nosotros tenemos que entender ese tipo de cosas. Si nunca han visto un curso de eso, pues yo los insto a que busquen información, que se empapen de esto. De hecho, hay 22 leyes inmutables de la marca que bien lo pueden leer. Si nunca han leído ese libro, escríbanme a través del grupo que yo se los proporciono en PDF. Es una forma de fortalecer la marca. La marca es el activo intangible más importante de una empresa. Por lo tanto, hay que nutrirla y fortalecerla día con día. Entonces, hace unos momentos yo les decía de que no solamente lo que ocurre en el mundo virtual es importante, sino lo que ocurre en el mundo digital. De nada serviría que yo tenga los mejores perfiles digital, el mejor contenido digital, la mejor página web, que les conteste así instantáneamente a una persona. Tengo una personalidad fuerte digital, digamos, las personas confían en la marca, saben que les van a responder y demás. Y entonces en esa parte están realmente satisfechos. Pero ¿qué pasa cuando yo voy al mundo real? O sea, probablemente a través de la personalidad digital me han dicho, o sea, que tienen un par de zapatos, que tienen esa camiseta, y que está en oferta. Pero cuando yo llego a la tienda física, allá me atienden de la patada, las personas que están en la tienda no son muy amables, no me dan la amabilidad que sí me han dado a través de redes sociales. O sea, no están alineados y de pronto a lo mejor ni siquiera entienden que hay una promoción. Entonces, la información que recorre tanto en el mundo digital como en el mundo físico tiene que ir de la mano, tienen que ir en un mismo sentido para que las personas puedan tener esa experiencia 360 de una forma adecuada. Y como les digo, seguimos fortaleciendo la marca. Una marca en el tiempo puede ser la que nos mantenga una empresa a flote, pero si la marca no es fuerte, también es la misma la que nos puede derrumbar un negocio. Otro de los activos que hay en el inbound marketing es el proceso de automatización. Este es un poco complejo si uno no conoce las herramientas y también déjeme decirle que así como hay herramientas gratuitas para que nosotros automaticemos algunos procesos, hay otras herramientas que tienen de paga y otras que son escalables. Puede empezar gratis y luego vas pagando. Entonces,
el por qué necesitamos el marketing de automatización. Bueno, como estamos en la era de los datos, de la gran cantidad de datos, les decía yo, no pueden recabar 5,000 contactos, 5,000 leads, y de repente empezar a enviar un correo uno por uno, o mensajes de WhatsApp, o llamadas telefónicas. Es verdaderamente complejo, desgastante, y cuesta mucho dinero hacerlo de esa manera. Para eso han nacido las plataformas de automatización. Les voy a mencionar un par. Hay una que se llama Zapier, en la cual ustedes pueden automatizar tanto el envío de correos, envío de WhatsApp, publicaciones hacia las redes sociales, desde otra red social, entre otras cosas. Los invito a que la busquen, que la googleen, que vean un par de videos de eso. Es bien interesante, no está complicado de utilizar. Tiene su parte, su versión gratuita y su versión de paga. Hay otro tipo de automatizaciones que son gratuitas y que las traen, por ejemplo. Adelante. ¿Puede repetir el nombre que dijo ahorita? No, no. ¿Cómo no? Zapier. Okay. Existen otras aplicaciones de automatización o plataformas de automatización como ManyChat, por ejemplo, que es un especie de mensajero, de un chatbot que nos puede ayudar a tenerlo activo tanto en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y al final del año pasado estaban muy, pero muy cerca de cerrar el acuerdo para poder también incorporar el chatbot a Instagram. Entonces, ¿de qué se trata este chatbot? Es que en los tiempos en los que ustedes no puedan estar, como les digo, contestando uno a uno los mensajes de... Imagínense, lanzan una publicidad y de pronto en una hora les llegan 200 mensajes. El pobre community manager que tenga lo van a volver loco contestando uno a uno. A pesar de que Facebook e Instagram, por ejemplo, nos dejan tener respuestas guardadas y de pronto ahí nos podemos auxiliar. Pero lo mágico de los chatbots es que yo puedo crear flujos de trabajo. Es decir, yo puedo llevar a las personas hacia la dirección que a mí me conviene y cualificarlos de acuerdo a la disponibilidad o al nivel de temperatura que ellos tengan para cerrar una venta. Por ejemplo, yo puedo clasificar a personas que vean mi publicidad y que de pronto yo les diga a través de chatbot, hola, soy fulanito de tal, soy tu asistente, ¿en qué podemos ayudarte? Y luego viene, de estas tres opciones, ¿cuál es la que tú necesitas? Contactarte con un asesor, ver productos y otra por ahí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que la persona seleccione, imagínense que dice, no, yo quiero contactarme con un asesor. Entonces, en el flujo de trabajo y en la automatización, automáticamente, valga la redundancia, a la persona le va a aparecer un link. Ese link puede ser perfectamente la liga que me lleve a una conversación directa por WhatsApp, ¿verdad? Y ya le cae a un asesor y ahí ya empieza la persona a tratar de hacer la labor de venta, de ganarse la confianza de la persona y cerrar el negocio. Por otro lado, si fuese una persona que solo está buscando ver productos, yo lo puedo dirigir a mi página web o a mi tienda en línea a través del mismo chatbot para que pueda ver los productos y a lo mejor allá se anima y decide hacer la compra. Entonces, nos resuelve bastante la vida, porque en lugar de que yo esté tipeando y no que es lo que necesiten, que le pueda ayudar, tengo una serie de flujos de trabajo en los cuales yo puedo dirigir a las personas hacia un lado u otro. Por supuesto, el hecho que tengamos chatbot, el hecho que tengamos automatización, no quiere decir que nosotros como dueños de emprendimiento o dueños de empresa o que en nuestro puesto de trabajo no vamos a estar pendientes de los mensajes que llegan. ¿Por qué? Porque por mucho chatbot, por mucha automatización que tengamos, habrán preguntas que no estarán contempladas en los flujos de trabajo que yo tengo para dirigir a las personas. Y es ahí donde entra el calor humano, donde entra la intervención humana. A lo mejor la persona dice, no sabes qué, yo estaba en este punto y perdí la comunicación. O sea, le pides el número, es momento de hablarle y de cerrar la venta.
Entonces no la puedes dejar abandonada porque se te va para otra empresa. Entonces, este activo del inbound es bien importante entenderlo, aprenderlo y aplicarlo. Yo siempre les digo, cuando uno es principiante en este tema, lo más fácil que uno puede hacer para empezar a entender esto es mirar la respuesta, el flujo de trabajo que nos puede dar Facebook con respuestas automatizadas, ¿verdad? Por ejemplo, si te interesa, si ustedes están o venden más de un producto, puedes a través de opciones poner, te interesa el producto A, te interesa el producto B, presiona 1, 2, y así van dirigiendo a las personas y así van dirigiendo la información. O preguntas frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes escribieron en inglés corporativo, a lo mejor en algún momento les habrán salido el chatbot o las respuestas automáticas en decir, usted es cotizante o no cotizante, usted que necesita estudiar una de las de los cursos que dan acá, no sé, cualquiera de esas opciones pudo haberle salido u otras que ayudan muchísimo al tema de la automatización. Y entonces esto, como les digo, nos ayuda a ir calificando a las personas, porque si tuviésemos a una persona, imagínense, a una o dos personas trabajando solo así, como yo lo digo, a pie en este tema, ¿cuántas horas no tendría yo que pagarle para que me resuelva a lo mejor hablar con 50 posibles ventas, con 50 clientes o posibles clientes? Me costaría quién sabe cuántas horas de trabajo, y esas horas de trabajo es dinero, pero si yo invierto en una automatización, voy a agilizar el proceso, me voy a ahorrar costos y obviamente voy a ser más efectivo de cara al cliente. ¿Por qué? Porque le estoy atendiendo en un momento dado. ¿Sí? No, si una persona la saturamos, una persona real, un trabajador nuestro, lo saturamos con muchas llamadas, muy probablemente yo que dejé mis datos el día de hoy me vengan a responder 3, 4, 5 días después. Y entonces ya el calor, la temperatura que yo tenía por cerrar ese negocio en ese momento, se fue. O me fui con otra, con la competencia. Entonces, por eso es importante que una vez la persona deje los datos, tengamos este tipo de automatizaciones para que lo antes posible ellos reciban un correo, un mensaje a WhatsApp, un mensaje a Facebook, dependiendo de la forma en que nos hayan contactado. Ok, ¿dudas hasta este momento o han tenido ustedes alguna experiencia de este tipo con este tipo de situaciones de automatización, ya sea del lado en que ustedes están como posibles clientes o ustedes han atravesado o han montado algún tipo de chatbot, una respuesta automatizada? Yo por lo menos con la página de Aesclesa, usted puede solicitar los recibos ahí y es bien, bien rápido, ¿verdad? Uh-huh. Si digamos se le pierde o no está pendiente de su domicilio cuando llega, un ejemplo, uh-huh. lo puede pedir y, o sea, es bien rápido, quizás ni 15 segundos y ya se lo mandan. Ajá, es parte de la automatización, pero tú no estás en la construcción de esa automatización. No, yo ocupo eso. Perdón, ajá, sí. Ok. Sí, imagínate, es sumamente fácil. Y así pasa si tú también, ahorita es porque nos hemos enfocado como en el tema de las redes sociales, pero si tú vas a una página web, algunos ya están implementando eso. Entonces, ahí te preguntan qué es lo que necesitas y de acuerdo a la respuesta que tú das, ahí te van llevando en el chatbot hasta que llega un punto en el que quizás ya no te puede resolver el robot, sino que te manda a un número de teléfono o te pide un número de teléfono y casi instantáneamente te están llamando. Entonces, esa comunicación, ese marketing conversacional, honestamente, solo personas no lo podemos tener. Peor aún cuando el flujo de prospectos va creciendo. Entonces necesitamos de estas herramientas. Por supuesto, como les digo, tienen su versión gratuita y tienen su versión de paga. Yo puedo comenzar gratis. Por ejemplo, en el chatbot creo que solo tengo para enviar 100 mensajes en un flujo de trabajo de forma gratuita, pero ya cuando le meto dinero, cuando va creciendo mi campaña,
Entonces yo digo, bueno, sí vale la pena. Imagínense que voy a invertir 10, $12 en un chatbot que me va a dar conversaciones para 500 personas. Es poco, es bien poco, y quizás lo voy a sacar en la venta de 2 o 3 personas. Entonces, tener 500 personas son 500 oportunidades de negocio. Y si mis costos son tan bajos, pero imagínense si son 500 personas y yo le tengo que pagar a una persona 8 horas, o sea, el salario mínimo, estamos hablando de más de $360, o sea, me ahorro un montón de dinero. Por eso es que el inbound marketing es realmente exitoso y es la vía que se está tomando, porque aparte de todo lo que hemos hablado, que no invade al cliente, que lo deja tranquilo, que le ofrece los contenidos que les conviene, o sea, del lado económico, ahorita es el santo grial, pues, de todo mercadólogo, porque estás invirtiendo dinero, pero en realidad es una inversión, no lo estás gastando, porque es bastante optimizada la forma en que se invierte este dinero. O sea, va directamente a aquellas personas que sí lo necesitan o a quienes yo sí puedo en un momento dado llegar a cerrar negocios. O sea, la brecha se vuelve más corta, más angosta, en el sentido de que la probabilidad de que yo pierda dinero es menor si yo utilizo la metodología inbound a que si lo hago así, ¿verdad? Empíricamente, porque yo creo en hacer algo. Entonces, por eso es importante ir conociendo cada una de estas cosas. Voy a tratar de, al final de la clase, mandarles un par de links de los chatbots y de Zapier, por lo menos para que la vean, ¿verdad? Que se vayan familiarizando con ese tipo de aplicaciones y que vean, pues, la funcionalidad que pueden tener con ellas. Ok, también tenemos, para ir conociendo más del inbound, bastantes conceptos bien clave, ¿verdad? Digamos que estas son como que las que más vamos a ir necesitando. Voy a leer un mensajito primero acá. Bueno, nos dice Roxana González que, bueno, llegó, ¿verdad? Pero que está feliz de vernos de nuevo y aprender más. Así que bienvenida, Roxana. También esa es una muy buena manera que nos estemos comunicando, ¿verdad? Ustedes se les ocurre una pregunta de pronto y no quieren abrir el micrófono, la pueden dejar por el chat y yo la saco, ¿verdad? La discutimos y entre todos, como les digo, enriquecemos esto. Así que bienvenida nuevamente, Roxana. Y como les digo, pueden utilizar el chat, los mensajitos acá en la clase. Bueno, tenemos estos conceptos claves que son los que ven acá, inbound sales, la automatización, que hemos hablado un poquito de eso, el marketing de contenido, que también lo hemos estado tocando de forma superficial, el buyer persona, el tráfico web, la captación de leads, el proceso de compra, el mismo proceso de venta, lead scoring, lead nurturing, y la inboundización. Entonces, esto es básicamente de lo que se habla dentro de una estrategia de inbound marketing y son temas que debemos de manejar, entenderlos y aplicarlos, como yo siempre lo digo. Por ejemplo, el inbound sales es una técnica de ventas en el que el vendedor toma la postura de generar valor al cliente potencial. Ya les había mencionado yo de que el cliente potencial ahora mismo no es una persona que va a llegar a contactar con una empresa, o por lo menos en el 90% de los casos, ya llega avanzado con la información, ya fue a investigar a Google, ya se leyó un artículo, ya entró a un foro, ya vio un video, un unboxing tan famoso que son en YouTube, ya estuvo ahí en TikTok buscando en los Reels, donde sea. Entonces, tiene como que ya sabe más o menos por qué lado se va a ir, ya sabe cuánto puede valer o el rango de precios que puede tener un producto o servicio, ya sabe sus especificaciones técnicas, ya sabe también en lo que le pueden fallar, etcétera. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer el vendedor si el cliente ya tiene todo eso bastante claro? Pues bueno, la que le toca hacer es inbound sales, volverse
un generador de valor para el cliente. Es decir, que el proceso de ventas tiene que tener el objetivo de gestionar las oportunidades de negocio, de cualificarlas y de conducirlas por el embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes. O sea que yo no voy a tratar al cliente como una persona ignorante. Yo rápidamente en las primeras intercambios de preguntas y respuestas, sea por texto o sea por llamada, yo tengo que saber identificar realmente si esta persona ya sabe un poquito del producto o sabe nada. Si sabe un poco ya del producto, entonces a mí lo que me toca es generarle la confianza, o sea, tratarlo como, ok, como usted ya conoce este tipo de especificaciones técnicas del producto o servicio, y ahí le vendo yo la propuesta de valor que tiene la empresa, porque yo le puedo decir, como él ya sabe las especificaciones técnicas, entonces yo le ofrezco, por ejemplo, si fuese una computadora la que me está intentando comprar, o la que está intentando comprar el comprador, entonces yo lo que puedo hacer es decirle, bueno, tiene estas especificaciones, como usted ya sabe, pero aparte de todo lo que ya usted conoce y tiene, nosotros le ofrecemos un par de mantenimientos gratis por la compra de la computadora. Y entonces le estás vendiendo la propuesta de valor, o le puedes decir, yo personalmente le ofrezco entre esta y esta y esta, yo le doy fe. Entonces empiezas a generar, aparte de valor, a generar un estado de confianza en la cual precisamente eso, te ganes la confianza de las personas. Porque al final, un comprador digital, o sea, ya sabe la mayor parte de cosas de un producto, pero lo que busca es confianza. Es que alguien le diga, mira, no te voy a mentir, esta computadora te puede dar para 6 años maravilloso, pero si la cuidas. Y para que la cuides, nosotros te damos el mantenimiento, te damos un par de mantenimientos gratis. Los dos primeros que tengas corren por nuestra cuenta. Y entonces yo siento, bueno, esta persona no me está mintiendo, es cierto, yo lo leí en un blog que me va a dar 6 años de vida útil, pero aparte me está diciendo que me va a cubrir el mantenimiento. Entonces ya se gana la confianza mía, me estaba dando una propuesta de valor, me está ofreciendo algo más que lo que otras empresas no me están ofreciendo, y es ahí donde empieza a aumentar la temperatura para que yo pueda cerrar ese negocio. Pero si por el contrario llega un comprador digital con este comportamiento de una persona que ya va avanzada en la investigación, y viene de mi departamento de ventas un representante y le dice, ¿sabe qué? Tenemos las mejores computadoras y le va a durar 10 años. Y yo ya leí, ya vi casos en internet que no duran más de 6 años, que tienen un problema de fábrica y que por eso no va a durar tanto. Entonces, ¿qué va a ocurrir conmigo como comprador? Bueno, me quieren engañar, este no es el lugar el que yo quiero. Entonces, nosotros tenemos que ser muy, pero muy claros, transparentes con el cliente para que en lugar de alejarlos, podamos hacer un inbound sales en la cual generemos valor para el cliente y que nos ganemos su confianza. Ok, tenemos la automatización, no me voy a meter mucho en eso, ya le hablamos un poquito, ¿verdad? Son software que nos ayudan a optimizar mucho más nuestro trabajo, a agilizar nuestro tiempo y a reducir costos. El marketing de contenidos, pues nada, de lo que hemos venido hablando, pues que consiste en crear contenidos de interés que sean relevantes, que satisfagan una necesidad, que resuelvan un problema para nuestra audiencia. Ese contenido tenemos que velar, perdón, en la medida de lo posible, que sea personalizado y adaptado a las fases de compra en las que cada una de las personas avanza dentro del embudo de conversión. Es decir, si una persona está en la etapa de buscar información, tenemos que nuestros contenidos deben de ser precisamente informativos. Si ya pasa a la etapa de interés, tenemos que ofrecerle un poquito más, tenemos que ofrecerle una masterclass gratuita. Si ya va más adelante, podemos ofrecerle una prueba de producto gratis, etcétera. Le podemos ofrecer, comienza con 10 días gratis y luego paga X producto o servicio. Y así sucesivamente, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre cada comprador, así le voy a ofrecer
los contenidos. Y bueno, llegamos al buyer person, que es la representación ficticia o un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto. Ya esto también en la clase 1 y 2 la estuvimos mirando. La vamos a aprender a construir. No sé, hoy veo más conectados. No sé cómo andan en ese tema, si ya lo saben construir o es la primera vez que escuchan el término. Si es la primera vez, pues me gustaría que me lo dejaran saber, porque así vamos a profundizar un poquito más en el tema el día de mañana que vamos a construir ese buyer person. Si no lo conocen, y si ya lo conocen, mejor, ¿verdad? Porque va a ser mucho más fácil, mucho más práctico. Ahí me dejan saber en los comentarios, o si quiere alguien opinar, abrir su micrófono, pues nada, lo pueden hacer en este momento. Lo que estuvimos en el módulo pasado lo vimos, pero si puede profundizar, pues sería mejor también. Excelente, muy bien. Bueno, pues gracias, Edwin. El tráfico web, pues yo creo que la mayoría lo entiende, pero es una de las cosas importantes en el inbound marketing, porque lo que les mencionaba hace unos minutos, si yo tengo presencia en los motores de búsqueda, si yo tengo tráfico web fuerte, Google me va a clasificar como una empresa confiable, con un contenido que es relevante para las personas, y obviamente eso me va a ayudar a escalar posiciones. Y si aparezco en los primeros 10 lugares de Google, estoy muy bien. Con la lista, Roxana me está preguntando, ahí sí se las voy a deber porque a la fecha no me han pasado el tema de la lista. Sin embargo, lo que yo voy a hacer, como toda persona precavida, ¿verdad? Es que vamos a tomar el respectivo screenshot de los que están conectados. Vamos a ver que me salgan todos. Porque si ahorita no me la han pasado, Roxana. Así es que, de todas maneras, creo que en la academia tienen un sistema en el cual pueden verificar quiénes estuvieron conectados. Así que tampoco es que se lo van a perder. Voy a solicitarlo nuevamente y espero mañana tenerlo, ¿de acuerdo? Así es que, pero siempre conéctense, ¿verdad? Es lo que yo siempre los invito, no se las pierdan las clases. Bueno, tenemos la captación de leads, también hemos hablado un poquito el día de hoy y las clases anteriores, que es el proceso que va enfocado a conseguir contactos, ¿verdad? A los cuales en un momento dado se van a nutrir la base de datos y así mismo los vamos a nutrir a ellos en función de llevarlos en cada una de las etapas hasta lograr la tan ansiada conversión. En muchos casos, o la mayoría de casos, una venta, ¿verdad? Pero pueden haber otro tipo de conversiones como descargas de archivos, etcétera. También tenemos procesos de compra, que son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere el producto o servicio para resolverla. Y aún después de eso tenemos que hacer, obviamente, toda la logística y todas las estrategias de seguirlo convenciendo en la postventa hasta que se convierta un defensor de nuestra marca. También tenemos el ciclo de compra modelo AIDA, que se basa en cada una de esas palabras, bueno, es un acrónimo AIDA que indica atención, interés, deseo y acción. Este es un modelo que no pasa de moda, ¿verdad? Que lo seguimos utilizando y que en la primera etapa de la atención, pues lo que nosotros tenemos que hacer como marketers es generar conocimiento de marca atrayendo la atención del consumidor al producto o servicio. Para esto pueden utilizar diferentes estrategias, ¿verdad? Diferentes tipos de posts. A mí me gusta muchísimo lo que está pasando. Si bien es cierto, está muy chévere lo que está pasando con TikTok, pero también es muy rescatable lo que está pasando con los Reels. Los Reels realmente nos están dando, por el momento, hay que aprovecharlo porque no sabemos cuándo van a cerrar ese chorrito, nos están dando un alcance maravilloso. Si ustedes saben generar un contenido atractivo, entretenido y aparte que llame la atención de las personas, van a tener muchísimos visitantes y muchísimas personas van a empezar a seguirlos y obviamente a conocer sus productos y servicios. Adelante, Ada, doctora. Doctora, levantó la mano.
Un accidente, licenciada, disculpe. No se preocupe, suele pasar. Ok, entonces en esta primera etapa de la atención, precisamente tenemos que generar eso, la atención, llamar esa, que sea así, fuerte. Por eso es que ustedes ven algunos profesionales que se atreven a incluso hacer bailes, a utilizar muchas formas de llamar la atención. La música de tendencia es una de las formas de llamar la atención a través de las redes sociales. Los famosos trends, ¿verdad?, que hay tanto para TikTok como para Reels, ayuda muchísimo a jalar tráfico, porque una vez los tenemos cautivos y nos están siguiendo y nos están escribiendo, ahí nosotros podemos ir vendiendo nuestros productos o servicios, ¿verdad? Esa es una manera interesante. Entonces, hay que generar mucho tráfico para llamar la atención. Si nos trasladamos a Facebook, yo les puedo decir que ahora mismo, pues, lo que más está funcionando ahí son contenidos divertidos, como los mismos memes, pero que ya yo les decía que hay una línea muy delgada y que tener mucho cuidado con eso, pero que también los podemos utilizar. Luego pasamos a generar interés, es decir, generar en el consumidor el interés en las ventajas y beneficios de mi producto. Ok, yo ya los cautivé, ya los hice mirar mi perfil, pero ahora yo tengo que nutrir a esas personas que están llegando con algo que sea de su interés, con algo que ellos puedan ver las ventajas. Ejemplo, si yo soy fotógrafa y de pronto generé un contenido de cómo, por ejemplo, tomar fotografías en un parque con cierta luminosidad, con modelos de tal manera, y lo subo en un video divertido, en un Reels, etcétera, la gente aprendió, ¿verdad? Aprendió a hacerlo con esos truquitos que yo le di, entonces yo ya generé la atención de ellos. Y ahora ellos van y visitan mi perfil y dicen, bueno, ¿y qué más puede tener esta persona? Entonces yo empiezo a subir información de más claves de cómo hacer algo y cómo yo sé hacerlo, y probablemente yo lo que quiera es venderle o mis servicios como fotógrafa profesional o a lo mejor un curso, ¿verdad?, en el cual van a aprender más detalles de cómo hacer fotografías con el celular, por ejemplo, o con una cámara semiprofesional, etcétera. Dependerá a la audiencia que yo me dirija y el contenido que yo les presente. Luego, yo debo hacer despertarles el deseo a ellos de poder consumir mis productos o servicios. Entonces, este contenido tiene que ir en función de convencerlos de que lo que yo tengo o lo que ellos necesitan, mi producto o servicio se los puede satisfacer, o sea, puede satisfacer esa necesidad. Es decir, yo podría rematar con un tercer post diciendo, si tú eres un estudiante de fotografía y quieres especializarte en fotografía con teléfonos digitales, en fotografías de rostro o de paisaje, etcétera, etcétera. Y entonces ahí yo les digo, bueno, te tengo esta súper oferta, solo por estas 24 horas o por esta semana, llévate dos cursos, no sé, hay que ser creativo. Entonces ahí yo digo, bueno, si lo necesito, está barato, vamos, aquí está, toma mi dinero. Y luego la acción, ¿verdad?, que precisamente llevarlo a eso, a que nos compren. Entonces yo puedo hacer otro tercer o cuarto post en el cual yo pueda cargar el link hacia donde pueden llenar sus datos y a su vez comprar el producto o servicio. Ahí me puedo auxiliar de las tiendas en línea, me puedo auxiliar de los mismos chatbots, ¿verdad?, para dejarles un link donde continúen la conversación a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, pero de lo que se trata es de que nosotros a través del contenido podemos nutrir cada una de las etapas por las cuales atraviesa la compra, por las cuales una persona atraviesa al momento de intentar realizar una compra. Y este modelo de AIDA es bastante bueno, no envejece, ya es bastante antiguo, pero no envejece, y lo seguimos utilizando. Aún desde antes del marketing digital, esto ya se utilizaba. Lo que hemos hecho es trasladarlo a las ventajas que nos puede dar utilizando las herramientas digitales. Ahora sí, vamos a aterrizar en la metodología. Esta nos va a ayudar a atraer extraños, fíjense bien, atraer extraños, o sea, gente que a nosotros no nos conoce, no sabe nada de nosotros, pero podemos a través de la metodología llegar hacia esas personas. Luego los podemos hacer llegar hacia nuestros sitios web, hasta nuestras páginas,
y ahí les podemos entregar contenido de valor mediante el cual vamos a intentar darles información para que estos, de ser extraños, se conviertan en clientes y finalmente deleitarlos para hacer que los mismos se vuelvan promotores de la marca. O sea, es estar con ellos, o sea, es como que ustedes sean maestros de ellos, y se acuerdan cuando estaban en el kinder, si alguno tuvo esa experiencia que lo agarraban de la manita uno y lo iban llevando, ok, en la mañana usted va a hacer esto, se va a sentar aquí, aquí va a ir a comprar o a traer su refrigerio, este es el baño, y así sucesivamente le dibujaban todo su horario o le presentaban todo su horario donde iba pasando por cada una de las etapas hasta que lo llegaba a traer su papá. Algo así nos toca manejar en la metodología Inbound. Debemos de partir de que vamos a tener potenciales clientes que lo saben todo y potenciales clientes que no saben nada. Entonces tenemos que ser bastante inteligentes para poder cualificarlos y para poder no perder el tiempo. Es decir, yo no voy a perder el tiempo en explicarle algo a alguien que ya lo sabe. Y tampoco voy a correr y perder un posible cliente por creer que ya lo debe de saber, porque yo he escuchado, he estado inspeccionando o supervisando a personas que están atrás del teléfono, atrás de una computadora, contestando algo, y sacan esta típica expresión: ay, es que la gente como que no sabe. Claro, yo lo sé porque yo estoy dando el servicio y me lo puedo de pe a pa, me puedo ya los skills, los famosos discursos, ¿verdad? Para yo convencer a las personas, pero ¿y la persona? Si es su primera vez, su primera experiencia, no va a saber. Y entonces, en lugar de brindarle una experiencia óptima al cliente, una experiencia 360, lo que estoy haciendo es socavando mi marca, socavando mi personalidad digital, porque no le contesté porque me pareció tonta la pregunta. No hay preguntas tontas en internet, al contrario, todas son importantes y a todas las tengo que responder. Así que es acompañar al cliente desde que se da cuenta que necesita algo, y si es posible desde antes, hasta que compra, y deleitarlo a su vez para que nos recomiende. Por eso es que si ustedes se han dado cuenta en algún momento que hayan comprado algo, en lo cual compraron ustedes, terminaron la compra y todavía le llega un correo extra. Como sabemos que has comprado este artículo, ¿verdad? Sabemos que puedes necesitar este otro y por haber comprado en tal fecha, a tal fecha, no te lo lleves en $40, llévatelo en $10, por ejemplo. Y pucha, uno dice, wow, está súper barato y realmente lo necesito. ¡Pum! Lo compras. Y luego todavía le mandan otro correo en el que dice, mensaje de WhatsApp o de chat, como quieran, y les dicen, si tú recomiendas, ¿sí?, mi marca a otra persona, tú te vas a ganar tanto por ciento de descuento. Entonces, si a mí me ha gustado el producto o servicio, y yo sé que solo por recomendarme puedo ganar otro artículo, otro curso, lo que sea, caramba, lo voy a hacer, no me va a costar nada. Pero para eso yo tengo que haberlo llevado en cada una de las etapas, haberlo tratado entre algodones, haber tenido una buena, haberle dado una buena experiencia, una experiencia satisfactoria. Ok, ¿preguntas hasta el momento? No, todo claro. Muy bien. Ok. Recuerden que pueden aportar, ¿verdad? No los vamos a vetar aquí. Aquí todos podemos decir nuestras experiencias o algo que quieran decir. Bueno, las fases del inbound marketing son las siguientes: atraer, convertir, cerrar y deleitar. Esas son las fases que nosotros tenemos que tener claros, y el posible cliente, el prospecto, pasa de extraño a visitante en la primera fase, que es atraer, ¿sí? O sea, alguien que no nos conocía, le dimos un contenido que le interesó y entonces pasó de ser un extraño que no nos conocía a visitarnos, a llamarle la atención nuestro contenido, llegar a nuestra página web o a nuestros perfiles de redes sociales. Entonces ya fue un visitante, ya cuenta como visitante. Luego, de visitante puede pasar a un lead. Es decir, en la etapa de convertir,
yo puedo implementar diferentes formularios en los cuales puedo jugar con darles, como les decía, un libro gratuito, un artículo, una plantilla de algo que estén buscando descargar, puedo darles una, no sé, algo otro, a regalía, un porcentaje de descuento, etcétera, con tal que me deje sus datos, ¿sí? Porque de extraños a visitantes no ha pasado nada, yo no sé quién es, sé que ya no es tan extraño porque ya anda viendo lo que yo hago, pero todavía no puedo llegar a tener comunicación directa con esta persona, es decir, no la puedo cuantificar como un lead. O sea que si se va en ese momento, si el post o el contenido que yo saque en esta etapa de convertir no le convence, en lugar de sumar un lead, voy a perder, ¿verdad? No va a llegar a esa etapa. Y una vez que ya es lead, ¿verdad? Ya me dejó sus datos, yo tengo que seguirlo nutriendo. Tengo que buscar que esta persona concrete la venta. Entonces, ahí es donde yo puedo darle pruebas gratuitas de algo, una masterclass, un porcentaje de descuento en los primeros días, etcétera, etcétera. Y entonces ahí me compra, ¿sí? Porque dice, bueno, sí, me gusta, o entré a esta clase, me gustó, ahora yo quiero seguir aprendiendo, entonces toma mi dinero. Ahí se volvió cliente, ¿verdad? Ya le dimos contenido, ya logramos hacer eso, pero ahí no acaba el inbound marketing. Como no debería de acabar en el mundo, en el mundo fuera del internet, ¿sí? Porque ese es uno de los grandes errores que se ha cometido en el marketing. Es decir, me compró, salud, ya no te conozco, si te salió bien el producto, bueno, y si no, pues lo siento. No, 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 no. Es que esta es la etapa más importante. Acá es donde empezamos a deleitar, a decirle si es un paciente, a mandarle un mensajito el siguiente día de la aplicación o de la consulta, cómo se siente, le ha hecho bien el producto que le aplicamos, o la medicina que se tomó, si lo han operado, pues cómo se siente, si tiene síntomas raros, etcétera. Y entonces ahí la persona dice, bueno, me están cuidando, están preocupados por mí, etcétera. Y ahí es donde yo puedo decirle, bueno, si tiene usted a alguien que quiera pasar consulta, pues mándelo. Le vamos a dar un porcentaje de descuento a ustedes, pues, y en fin, así una serie de estrategias que podemos utilizar para que este cliente sienta que aparte del servicio por el cual ya pagó, o el producto por el cual ya pagó, todavía yo tengo algo que darles, ¿sí? Tengo otro poquitito más para deleitarlos, y entonces volver a estos clientes en promotores, es decir, que cuenten, no, fíjate que a mí me trataron súper bien en esa clínica, es más, yo me fui a hacer un relleno y terminé con un porcentaje de descuento en un blanqueamiento de dientes, por ejemplo. O llevé en el Día del Padre, le dieron a mi papá un porcentaje de descuento por un trabajo que se hizo en algo en los dientes. Entonces, lo está acotando, se está volviendo promotor de nosotros. A eso es a lo que tenemos que aspirar en cada una de las de este ciclo de, o estas fases del inbound marketing. ¿Preguntas? ¿Preguntas o los enrede más? Oh, claro. Ok, si tienen ahí preguntas, díganme. Si los enredo o algo, díganme, ¿no? Sin pena, ¿verdad? Yo intentaré hacerlo más digerible. Ok. Bueno, en esta etapa, a mí lo que me gustaría, ¿verdad? Se los dije a los que estuvieron, que fueron poquitos. Pensé que realmente eran poquitos, pero ya veo que estamos varios. Que lo interesante de este curso debería de ser, de parte de ustedes, empezar a visualizar, si ustedes están con un emprendimiento, pues mucho que mejor. Si no, si están trabajando para una empresa, o si... nada, están en un puesto de trabajo y solo quieren aprender de esto, pero que visualicen como que un negocio, ficticio o real. Y empecemos a ubicarlo dentro de estas fases. ¿Qué harían ustedes en cada una de estas fases para poder atraerlos? Entonces, algo bien sencillo y que suele funcionar cuando pasamos de la teoría a la práctica es qué hacen otras empresas que se dedican a lo mismo que la mía o mi emprendimiento o el lugar donde yo trabajo
para identificar cada una de estas etapas e identificar cada uno de los contenidos que puedo lanzar en esta etapa. Entonces, eso funciona muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la doctora Azucena, ella sabrá lo que el sector en el que está de la salud, y puede identificar su competencia y hacer este estudio. Bueno, ¿qué hace en la etapa de atraer cuando yo no soy su cliente? ¿Cómo hace para que yo llegue a sus perfiles? Monta publicidad, monta contenido viral, va a, qué sé yo, tiene su canal de YouTube y ahí hace mucho contenido, o Reels, o lo que sea. ¿Sí? Y si luego, cuando ya fui visitante, ¿qué hizo para que yo le diera mis datos? O sea, ¿qué me dio gratuito? ¿Qué me proporcionó para hacer esa conversión en el que yo le entregué mi dato y qué me dio para que yo lo hiciera? Luego, cuando ya fui leads, ¿qué tipo de mensajes me mandó? ¿O me llamaron por teléfono? ¿O me mandaron un correo o un mensajito a WhatsApp? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué cosa llevaba? ¿Cómo me trataron? ¿Me llamaron por mi nombre? O sea, ¿me personalizaron el contenido o no? Y cuando yo, digamos, que pasas a la etapa y decides comprar algo, porque uno, cuando tiene un emprendimiento, una empresa o algo, uno tiene que ser un espía, ¿sí? Usted vaya a la competencia y llegue a la página y deje sus datos y que lo llamen, y si puede y le alcanza la cobija, compra el producto o servicio para ver de qué manera esta empresa después lo trata. Y entonces ahí yo me comparo y yo digo, bueno, sí me gustó cómo me trataron, lo hicieron bien, esto yo lo podría implementar acá en mi empresa, en mi emprendimiento. O sea, la idea es que vayan aterrizando lo que estamos viendo acá a la realidad, a su realidad, porque esta es la única manera de aprender este tipo de metodología, ¿verdad? Ok, bueno, se nos acabó la hora otra vez, nos vamos a quedar acá. Cualquier duda, comentario, aporte que quieran hacer, recuerden que tenemos vías de comunicación, está el chat de WhatsApp, están los chats de acá en las clases, pueden también utilizar su micrófono, no hay ningún problema, se lo recuerdo. Y no olviden estar pendientes de la plataforma, ¿verdad? Sacar las evaluaciones que tengan que sacar en la semana que tengan que sacar. Para los que son nuevos, no sé si estuvieron en el módulo pasado, pero pues vamos a trabajar de la misma manera, 3 evaluaciones por semana, es decir, al final del curso vamos a tener 2 evaluaciones realizadas, vamos a tener un examen de medio curso y un examen final. Así que ahí estamos, cualquier cosa pues me tienen a disponibilidad, si no les contesto en el momento, pero pues trataré de contestarle en el transcurso del día. Ok, no sé si tienen dudas o algo más que sumar a la clase. Hola, buenas noches. Yo no logré conectarme a la charla de la capacitación. Yo ya estuve en el curso anterior, pero quería saber si para ingresar a la plataforma hay clave esta vez o siempre continuamos con la clave que hicimos en el primer módulo. Entendería que tienen el mismo perfil. Lo que van a revisar es que tengan habilitado el curso. Es decir, ustedes van a tener un curso, el curso anterior, que ya lo pasaron, ¿verdad? Creería yo que hasta su diploma deben tener. Y abajo les tiene que aparecer el curso que están precisamente cursando ahora mismo, que es este. Lo tienen que tener habilitado. Si no lo tienen habilitado, pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ahí hay gente de soporte técnico que les va a ayudar. Y si no, pues a la persona que fue su asesor de ventas, quien nos estuvo llevando en todo el proceso de inscripción, pueden abocarse a él para hacerle saber esta situación. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Ok, damas y caballeros, pues nos vamos a quedar acá. Primeramente nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Siempre en el mismo enlace, no se vayan a perder. Y nada, pues pasen buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.